Allá voy. Ahora sí. Ahora sí. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, desearos, como os decía días atrás, que vosotros y los vuestros estéis todos bien en esta situación que estamos atravesando. Hoy reanudo yo mi presencia aquí en la hora de la Ortega. Ayer no pude acompañarles porque tenía un compromiso adquirido previamente y no pude estar presentando a José Pablo Ferrandiz, que creo que tuvo una intervención muy brillante y que resultó de gran interés para toda la comunidad Ortega Marañón. Y me da mucho gusto también contar hoy con una mujer a la que yo admiro mucho, Violeta Asiago, a la que tuve ocasión de conocer cuando los dos actuamos de consultores en una empresa demoscópica para hacer análisis sociales y donde tuve la ocasión de trabajar con ella, lo que para mí fue un auténtico privilegio, puesto que Violeta es una destacadísima, como seguramente todos ustedes saben, activista en derechos humanos y abogada. Es, yo creo, en términos académicos y de creación de opinión, podemos decir sin exagerar que es una influencer, por decirlo en términos actuales, ¿no? Una mujer que crea de verdad opinión en relación con los temas que son su objeto de análisis e investigación, ¿no? Que son básicamente la desigualdad, la pobreza, la discriminación, los derechos humanos. Es una mujer muy activa en toda esta observación social, ¿no? Que es uno de los núcleos fundamentales, como sabéis, del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Recientemente ha participado en algunos estudios colectivos, como el libro Derribar Muros, donde ella escribió el capítulo Las mujeres se levantan, y también ha coordinado el estudio Madres y Punto, que estriba y es de gran interés sobre la realidad de la monoparentalidad en España. Es muy frecuente tener ocasión de escucharla, la hemos tenido físicamente y ahora virtualmente en el instituto hablando sobre diversidad sexual, desigualdad social y de género. Colabora en el blog Uno de Cada Diez. Es frecuentemente articulista de diarios nacionales y online como el diario.es. Y creo que no hay nadie, es una de las personas sin duda más indicadas para hablar de uno de los problemas más lacerantes que nos afectan a todos y que además en esta situación de confinamiento pueden agravarse de manera dramática y enfocarse y requieren un enfoque, digamos, un poco distinto y diferenciado, ¿no? Que es de lo que vamos a tener ocasión de hablar hoy con ella. Es la violencia de género, como habéis visto en el título, y que creo que es un tema que a todos nos afecta y nos agrede. Señalar que Violeta va a hablar sin imagen porque, bueno, está utilizando su dispositivo celular, su teléfono móvil, porque, bueno, no le venía bien el tema del ordenador por la conexión que tiene y para no perder la conexión sonora, pues va a hablar, vais a estar viendo también la presentación que tiene preparada y luego pues entraremos en la conversación con ella cuando termine su exposición. Y agradeciéndole a Violeta su disposición a participar en este foro y su siempre cariñosa y afectiva avenida y acogida al instituto, pues sin más le cedo la palabra. Pues Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias también a la Fundación por la invitación y desde luego por poder compartir bueno, pues esta media hora con cada uno y Va cada por ahí, una de sí, mejora. vosotras. ¿Me oís bien? ¿Sí? Vale. Ahora sí, ahora sí. Fenomenal. Estaba diciendo que muchas gracias por la invitación y gracias Antonio por la presentación. La verdad es que es una oportunidad el poder reflexionar junto contigo en muchos temas y desde luego poder reflexionar y conversar ahora sobre Yo creo esto. que si alejas el teléfono se baja, es como si te fueses lejos. Es Si como si lo se puedes tener fuera. cerca. A ver ahora. ¿Ahora cómo va? Sí, ahí sí. ¿Aquí sí? Pues entonces intento no Ahí bien. moverlo. Venga.
A ver si lo conseguimos. Bueno, pues la verdad es que cuando propuse este tema de poder conversar con cada una y cada uno de vosotros, de reflexionar sobre cómo abordar la violencia de género en confinamiento, tenía muy presente una de las guías que ha elaborado el Ministerio de Igualdad, precisamente para poder hacer frente a las situaciones de violencia que sufren las mujeres en el ámbito doméstico durante este estado de alarma. Deciros, bueno, pues que las cifras de la violencia de género no han dejado de crecer en los últimos años. El año 2019 se cerró con 55 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y bueno, pues nos resultó una cifra más que preocupante porque era la más alta desde hacía un lustro. El año 2020 pues no empezó mucho mejor y cuando se decretó el estado de alarma, bueno, pues ya eran 17 las mujeres que habían sido asesinadas o eran 16 las mujeres que habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas, ¿no? El 20 de marzo, poquitos días después de haberse decretado el confinamiento, el estado de alarma, bueno, pues tuvimos noticia del primer asesinato de una mujer a manos precisamente de su marido ante los dos hijos de la pareja, que fue en Castellón. Estas cifras realmente lo que nos vienen a decir, lo que nos vienen a reflejar es que la violencia de género no se pausa, no para, no cesa a pesar de que estemos en una situación de alarma. Es más, la preocupación que existe es que esa violencia en este momento de confinamiento, de estrés, de estar bueno, pues en momentos en los que uno no puede salir a la calle, en momentos en los que la situación es preocupante, alarmante, es una situación estresante de por sí, bueno, pues que esa violencia de género se pueda incrementar. Existe un peligro real, nos lo dicen las cifras, y existe también un peligro real, nos lo dice el hecho de que el confinamiento es una situación estresante. El aislamiento son momentos en los que los conflictos domésticos pueden ir a más. Lógicamente, la preocupación surge no solamente del aumento de estas situaciones de violencia, estas situaciones de agresiones que pueden sufrir las mujeres en su hogar por parte de sus parejas, sino que viene también por el hecho de que ahora mismo las posibilidades de denuncia, las posibilidades de salir del hogar, del domicilio, pues parecen mucho más limitadas, ¿no? Parecen mucho más difíciles porque lógicamente no es tan fácil ni tan seguro el poder salir de tu casa o el poder realizar una llamada de auxilio o el poder interponer una denuncia. Desde ahí un poco la reflexión que se ha venido haciendo bueno, pues desde quienes trabajan en materia de violencia de género es la reflexión de que hacía falta reforzar y adaptar todos los recursos posibles, todos los servicios posibles para que las mujeres y los hijos de estas, las mujeres víctimas de violencia de género y los hijos de estas, al ser un colectivo especialmente vulnerable en este contexto, tuvieran acceso prioritario a todos esos servicios de apoyo y de ayuda que son necesarios en un momento así, aunque no pueda desarrollarse una vida normal como hasta ahora veníamos haciendo. Desde ahí, bueno, pues las buenas noticias han sido el que efectivamente se han adaptado y se han reforzado los servicios que ya conocíamos, el 016, y además está sirviendo como para todavía darlo a conocer más, ¿no? Habiendo una implicación por parte de los medios de comunicación, por parte de las organizaciones, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, en dar a conocer más que nunca este tipo de recursos, ¿no? El 016 es el teléfono que está activo las 24 horas del día, que además atiende en 52 idiomas, porque tenemos que tener muy presente que la violencia de género no entiende de fronteras, no entiende de nacionalidades y que, por tanto, es necesario que la información sobre los recursos, sobre dónde acudir, sobre qué hacer, sea accesible a las personas de otros orígenes y también está adaptada a las personas con discapacidad. Y esto también es un elemento que es importante subrayar. Lo que se trata es de evitar el aislamiento dentro de las situaciones de confinamiento. El 016 además tiene un servicio de asesoría jurídica que está activo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días de la semana, y hay un servicio de apoyo psicológico
y también un servicio de apoyo emocional muy importante que se ha habilitado a través del WhatsApp. El WhatsApp se ha convertido en estos días de estado de alarma, en estos días de confinamiento, en un medio de comunicación clave entre todas y todos nosotros, ¿no? No solamente a través de los grupos, sino a través de las conversaciones que mantenemos, pues muchas veces con personas que hacía mucho, mucho tiempo que no hablábamos con ella. Desde ahí ese apoyo emocional y ese apoyo psicológico, pues también se ha habilitado por WhatsApp. La web de recursos sigue activa, se puede consultar, Internet sigue siendo otra de las fórmulas a partir de las cuales podemos entrar en contacto con aquellos que nos pueden echar una mano, aquellos recursos que nos pueden orientar. Y es imprescindible también el poder tener muy presente una guía que se ha elaborado, una guía express que se ha elaborado de actuación para las mujeres que están sufriendo esta violencia de género en estas situaciones de permanencia domiciliaria, de confinamiento, durante el estado de alarma. Es una guía muy sencilla y muy clarificadora. Algunas de las informaciones que refleja esta guía son las que yo he querido subrayar y recoger aquí. En el estado de alarma en el que estamos es importante también tener presente que la ayuda inmediata sigue existiendo, ¿no? También para aquellos casos en los que la urgencia, la necesidad impide el poder posponer esa petición de ayuda o esa llamada, ese email que se puede escribir o esa consulta en el grupo de WhatsApp. Sigue activo el 112, la Policía Nacional y, lógicamente, la Guardia Civil. Y están muy sensibilizados también a todo este tipo de denuncias. ¿Qué ocurre si no se puede llamar por teléfono? Bueno, pues que hay aplicaciones como las que lleva en funcionamiento desde hace mucho tiempo, Alert Corps de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pues que permite a través de un chat enviar la localización y poder, bueno, pues que la víctima, la mujer víctima de violencia de género, pueda ser atendida con inmediatez. También está ese correo electrónico que aparece ahí. Es importante, quizá algunos de los testimonios que nos están llegando respecto a las situaciones que están viviendo las mujeres. Y hace unos días, el pasado 21 de marzo, el periódico País se hizo eco de uno de estos testimonios, ¿no? Yo os lo quería leer porque me parecía muy revelador de cuáles son las situaciones que igual están sufriendo las mujeres que son víctimas de violencia de género. Ese número de denuncias que antes teníamos muy claro porque aparecían en las estadísticas, denuncias policiales y denuncias judiciales, y que ahora pues no se están realizando con la misma habitualidad, entre otras cosas, porque no es tan sencillo salir de casa, ¿no? Hacía referencia al periódico El País, al testimonio de Alicia, 19 años, que les contaba por WhatsApp cómo se encontraban tanto ella como su madre y su hermana, ¿no? No podía hablar por teléfono porque su padre, evidentemente, le podía escuchar. Y lo que venía a decir es que desde que había empezado el confinamiento por decreto, el estado de alarma, la situación en su casa era casi insostenible y que había empeorado. Textualmente decía: ahora lo más que podemos hacer es evitar estar en el mismo sitio con él, agachar la cabeza para que no llegue más. Y sentía muchísima angustia de no saber dónde meterse si pasaba algo, ¿no? Lo que pasa es que el maltrato psicológico, el físico en su caso, en el caso que su padre está ejerciendo sobre ella y sobre su madre y su hermana, bueno, pues en el encierro de su casa resultaba todavía muchísimo más asfixiante, ¿no? Decía: nos humilla a las tres, nos deja en ridículo, nos trata como si fuéramos un trapo. En otro mensaje venía a decir: las peleas son muy fuertes y dos de cada tres veces llegamos a las manos. Es importante que también tengamos presente que todos estamos en casa en este momento, ¿no? Y que no solo las mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijos e hijas están confinados, sino que todos y todas estamos en casa y todos y todas estamos confinadas. Desde ahí, las autoridades públicas y las personas, los juristas, las asociaciones que nos dedicamos a tratar de ayudar y acompañar y proteger a las mujeres en estas situaciones, queremos recordar que en este contexto son clave todas las denuncias que provienen también de los entornos familiares, de los vecinos, que son denuncias que no suelen ser muy habituales, pero que ahora mismo son de gran importancia, ¿no? Sobre todo en esos casos de emergencia, en esos casos de urgencia, ¿no? Todos estamos ahora en casa y nadie puede decir que no se ha enterado, ¿no? Claramente podemos escuchar los episodios violentos que pueden estar sucediendo al otro lado de la pared. Aunque no nos lo pidan, es importante que sepamos que sí podemos llamar al 016, ese teléfono 24 horas, y que también en caso de emergencia podemos llamar a los teléfonos que os decía antes, incluido el 112, ¿no? Es necesario subrayar que este es un delito público y que tenemos el deber de denunciar, el deber cívico y el deber legal de denunciar en el caso de que sepamos que se está cometiendo un acto violento al lado nuestro, ¿no?
Otro de los mensajes que estamos queriendo ofrecer en estos casos de violencia de género que se pueden estar produciendo y que se están produciendo, obviamente, en muchos hogares de nuestro país, es que las víctimas pueden salir de casa. Al ser un colectivo vulnerable, el Real Decreto contempla en su artículo 7, el Real Decreto que decretaba el estado de alarma, contempla en su artículo 7 la posibilidad de poder salir de casa en situaciones de peligro, de emergencia, ¿no? En el caso de los colectivos de vulnerables, especialmente vulnerables. Y, lógicamente, como decíamos al principio, las cifras, los hechos, los testimonios, la realidad que venimos analizando desde hace tantísimos años nos dicen que ahora mismo en las casas están ocurriendo situaciones de peligro, de emergencia y de violencia y que, por tanto, las mujeres, las víctimas que están sufriendo esa violencia de género pueden salir de casa sin ser multadas. Esto es algo que no tienen que tener dudas, que tienen que tenerlo claro y que si la dificultad de salir de casa existe, sea por ese miedo que agarrota o por esa situación que impide el poder salir, pero no sea el temor o la desinformación de que pueda existir alguna sanción administrativa, económica o alguna multa que de alguna manera sancione, ¿no? Que hayan salido de casa. No hay que tener dudas de esto y, por tanto, el estado de alarma establece límites a los movimientos, pero no en estos casos de peligro y de emergencia hacia las personas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que efectivamente puede haber situaciones en las que la mujer y sus hijos, si los tiene, pues no pueden abandonar el domicilio. Esto es algo que no podemos obviar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí las recomendaciones que estamos tratando de hacer llegar es que busquen lugares seguros, que busquen tratar de resguardarse. Un poco lo que nos comentaba el testimonio de esta chica de 19 años que reflejaba el reportaje del País, ¿no? Y que en la medida de lo posible traten de buscar ayuda en esas personas cercanas del entorno, ¿no? Que puedan ponerse en contacto con el 016 o con la policía o con los centros de atención que en este momento están ofreciendo ayuda porque son servicios esenciales, ¿no? Desde luego tenemos muy claro que lo más importante es la propia seguridad de la mujer y de aquellas personas que puedan estar sufriendo violencia, ¿no? De sus hijos y de sus hijas. Es muy importante en este sentido subrayar, bueno, pues que está ese dispositivo, ¿no? Que lleva funcionando de AlertCops y que se puede descargar. Es una aplicación que se puede descargar en el móvil y bueno, pues el acceso al móvil está ahí. Es algo que ahora mismo todos y todas tenemos entre las manos continuamente porque es nuestra manera de estar en contacto con los nuestros, con el exterior, con las noticias, con lo que está pasando y con lo que nos gustaría que termine por pasar, que es que pronto nos den la noticia de que esto ha acabado. Hay iniciativas muy importantes y muy interesantes, como la que ha puesto en marcha el Instituto de Igualdad de Canarias, que se ha extendido en algunas comunidades autónomas, y es la iniciativa de Mascarilla 19, ¿no? Es una iniciativa que está dando resultados. Bueno, pues he podido comprobar en algunas noticias que hasta el 30 de marzo 9 mujeres habían hecho uso de esta iniciativa, y es una iniciativa en la que cuando una mujer sufre violencia física o psicológica de género por parte de su pareja, por parte del hombre, ¿no? Con el que está conviviendo y compartiendo en este momento el domicilio, bueno, pues puede lógicamente ir a la farmacia, puede acercarse a uno de esos puntos que en este momento son puntos a los que se puede acudir y que son puntos que el estado de alarma permite salir de casa para ir a ellos y puede pedir ayuda, ¿no? ¿Cómo puede pedir ayuda? Bueno, pues diciendo que quiere una mascarilla 19, ¿no? El personal farmacéutico lo que está haciendo en estos casos, puesto que ha habido un convenio con el Colegio Oficial de Farmacia de las Islas Canarias y también en algunas comunidades autónomas, pues lo que hace es que llama inmediatamente al 112 para que ponga en marcha el protocolo de protección a esta mujer víctima de violencia de género, ¿no? Como os decía, los datos dicen que en este momento en las islas hay 9 mujeres que han pedido la mascarilla 19, ¿no? Y que, por tanto, han pedido protección por ser víctimas de violencia de género. Es verdad que es importante que iniciativas de este tipo se puedan extender, se puedan, bueno, pues de alguna manera promocionar para que las personas, las mujeres, los niños y las niñas que están sufriendo situaciones de violencia de género y también de otras violencias, como bien podemos imaginarnos, puedan pedir ayuda y salir de esos confinamientos que no pueden convertirse en espacios de tortura y en celdas de castigo que no son necesarias.
Decía antes que, bueno, pues este tipo de servicios de atención son servicios esenciales y, por tanto, yo creo que es necesario también recordar y difundir, ¿no? Pues que tanto los centros de emergencia de acogida, los pisos tutelados, los alojamientos, bueno, pues que están activos, que están abiertos, no solamente lo que son los recursos telefónicos, los recursos que podemos encontrar en Internet. También es importante subrayar que el servicio Atempro, que es el servicio telefónico de atención y protección a las víctimas de violencia de género, sigue funcionando con normalidad. Esto es muy necesario subrayarlo. No se ha paralizado la protección a las víctimas de violencia de género por este servicio. Y también es importante subrayar que los dispositivos telemáticos que garantizan el funcionamiento del programa Cometa, que es el programa que vigila que se cumplan las órdenes de alejamiento, las órdenes de protección hacia las mujeres víctimas de violencia de género, sigue funcionando, ¿no? Y se han dado indicaciones muy claras a la compañía que gestiona este servicio, que es Telefónica, para que funcione con total normalidad y que se considere como un servicio esencial que no podemos prescindir en este momento de él. Uno de los aspectos que yo creo que también es importante, no sé si se ha quedado colgada la presentación, bueno, es también saber que los juzgados, a ver, ahí, que los juzgados también siguen funcionando. Los juzgados de violencia de género están obligados por ese Real Decreto del estado de alarma a dar trámite a todas las denuncias que se presenten y de inmediato, bueno, pues a citar los denunciantes, los denunciados, a un juicio rápido, de manera que se dictaminen las posibles órdenes de alejamiento, de protección y todas aquellas medidas cautelares, ¿no? Que pueden ser las referidas a los regímenes de visitas, a las custodias, a las pensiones de alimentos, bueno, pues todas esas que están encaminadas a de alguna manera, a tratar de proteger a las víctimas de la violencia de género. Esta es una información que yo creo que es importante subrayar, ¿no? Porque bueno, pues estamos un poco en ese confinamiento pensando que todo se ha parado y no es cierto que todo se ha parado, ¿no? Hay servicios esenciales, hay servicios de protección, servicios que tratan de garantizar la seguridad más allá de lo que es en este momento esta crisis sanitaria, la seguridad también a aquellas personas que pueden estar sufriendo violencia de género. Un tema que ha venido preocupando mucho y porque, bueno, pues efectivamente en muchas ocasiones la violencia de género no pasa directamente a través de una denuncia y que se pueden estar sufriendo situaciones de maltrato dentro de la pareja pues de muy diferentes formas. Una situación que ha preocupado es qué pasa con las custodias y con las visitas durante todo este tiempo de estado de alarma en el caso de que haya una separación, de que haya un divorcio, de que haya un alejamiento, ¿no? Y haya hijos por parte de los dos miembros de esa pareja, ¿no? Bueno, el Real Decreto que os comentaba antes es cierto que no dice nada sobre esta cuestión y que se limita a la circulación de las personas y de alguna manera pues lo que sí se hace es bueno, pues garantizar que esa libertad de movimiento pueda darse en aquellos casos en los que hay que acompañar a personas con discapacidad o personas vulnerables, ¿no? Las niñas y los niños, obviamente, son personas vulnerables que necesitan un acompañamiento en esos movimientos que tienen que realizar en el espacio público. El Consejo General del Poder Judicial, pues tampoco ha determinado nada concreto y lo que sí ha señalado es la serie de actuaciones en las que hay que garantizar que haya una tutela judicial efectiva y que haya una protección de las víctimas y que se garanticen, bueno, pues todas esas medidas cautelares, como decía antes, ¿no? Que son inaplazables. Y desde ahí, bueno, pues siempre con la vista puesta en que se tienen que seguir las normas sanitarias, ¿no? Esto es muy importante. Todas las actuaciones judiciales, todas las actuaciones que ahora mismo estamos teniendo las abogadas y los abogados tienen que seguir esas pautas sanitarias y esas normas sanitarias, bueno, pues para garantizar que el distanciamiento social necesario para evitar el contagio se cumple. Y la Fiscalía General del Estado, por su parte, pues tampoco ha determinado nada en concreto, pero sí ha pedido a sus fiscales que soliciten la suspensión de los regímenes de visita independientemente de que luego se pueda dar una compensación, ¿no? En esas horas, en esos días que de alguna manera se desajustan del calendario que se había acordado en un principio entre los progenitores del niño. Y luego los distintos colegios de abogados pues han dado soluciones muy diferentes y en ese sentido hace muy poquito la Asociación de Abogados de Familia publicó un dossier muy completo sobre cómo se pronuncia cada uno de los colegios de abogados al respecto, ¿no?
La práctica lo que nos viene a decir, sabiendo que las separaciones a veces son muy complejas y sobre todo en estos casos en los que existen una relación de violencia, de maltrato, de abuso de autoridad, de poder por parte del hombre hacia su pareja, bueno, pues lo aconsejable siempre es que se trate de llegar a un acuerdo, ¿no? Pues para evitar los traslados y los riesgos de contagio de los menores, ¿no? Es tratar de evitar el régimen de visitas se siga dando con normalidad, porque obviamente en esos traslados existe un riesgo de que se pueda contagiar, bueno, pues que del distanciamiento social no se pueda respetar y que exista un contagio. Está claro que si no se llega al acuerdo, pues obviamente va a haber que presentar una solicitud de amparo conforme al artículo 158 del Código Civil, en el que de alguna manera lo que vamos a pedir es medidas de protección de menores, ¿no? Y unas medidas de protección, bueno, pues que de alguna manera lo que estamos trasladando es que se tiene que evitar esa movilidad porque se está aumentando el riesgo de contagio de las personas que tienen que producir, tienen que acompañar esa movilidad, ¿no? A ver, voy a consultar. A ver, estaba mirando a ver si teníamos alguna pregunta, veo que no queda, así que sigo. Claro, hay que tener presente que en muchas ocasiones nos podemos encontrar que alguno de los progenitores pueda estar expuesto al contagio, ¿no? O que pueda tener contagios alrededor, o que pueda estar haciendo algún tipo de trabajo, bueno, pues en el que esos contagios están así, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa instrucción, esas indicaciones que daba la fiscalía, sus fiscales, bueno, pues en el fondo va muy orientada, ¿no?, a evitar esos intercambios, a cancelarlos en la medida de lo posible para que se quede, bueno, pues el menor en el domicilio del progenitor que tenga la custodia, ¿no? El domicilio que al fin y al cabo viene a ser la residencia habitual de ese menor. Bueno, aquí simplemente subrayar un poco cómo la distancia de los desplazamientos, pues muchas veces hace aconsejable, ¿no? La distancia, bueno, en ocasiones no es muy grande, no es muy extensa, pero en muchas otras ocasiones la distancia del traslado en ese régimen de visitas, bueno, pues es bastante grande y por tanto la recomendación siempre es, bueno, pues que se suspenda, que se cancele. Y se subraya esto que estamos diciendo, ¿no? Que se recomienda, pues, que todos esos periodos, por así decirlo, que sean compensados una vez que finalice el estado de alarma, en la medida de lo posible, que sean acordados con antelación, con anterioridad. Si hace falta, bueno, pues que se acuerden a través de los abogados que han llevado la separación, el divorcio, los abogados que representen a las partes, ¿no? Y luego, pues también hay otras fórmulas que estamos todas y todos utilizando para poder estar en contacto con nuestra gente, ¿no? Que son las videoconferencias, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esos regímenes de visitas también a veces se pueden adaptar a las tecnologías y a las cercanías que nos permiten estas tecnologías. Claro, puede ocurrir que no se devuelva al menor. Obviamente, bueno, pues pueden dar situaciones y casos de incumplimiento de visitas. En este momento los puntos de encuentro están con la actividad mayormente paralizada, ¿no? Si no se devuelve al menor, pues lamentablemente, bueno, pues el abogado de la parte a quien no se le ha devuelto el menor, pues tiene que dirigirse al juzgado y tiene que también remitir un escrito en el que está señalando que se está incumpliendo, ¿no?, esa devolución, y lógicamente con una copia, pues al abogado de la otra parte, para evitar en la medida de lo posible que esto tenga que ser determinado por un juzgado, ¿no? Pero sí es importante ponerlo en conocimiento de los juzgados. Desde luego es aconsejable siempre que en aquellas situaciones en las que las relaciones entre los dos progenitores son difíciles, son complicadas, son conflictivas, bueno, pues exista que exista una comunicación por escrito, ¿no? Que en la medida de lo posible, pues todo quede por escrito, pues para garantizar un poco la seguridad jurídica de las decisiones que luego hay que adoptar, ¿no? Este es un poco el resumen que yo os quería realizar de las medidas que ahora mismo están vigentes, que están en vigor para poder abordar las situaciones de violencia de género, bueno, pues en este estado de confinamiento y de estado de alarma en el que estamos. Y sí que me gustaría que en la medida de lo posible, pues pudiéramos hablar, ¿no?, de esta situación y pudiéramos hacer preguntas. Veo que Antonio me pregunta, ¿no?, pues que si se ha puesto en marcha algún tipo de estudio o análisis sobre la evaluación de la violencia de género ante el estado de alarma.
Bueno, justo parece ser que están ahora con estos estudios y con estos análisis, ¿no? Tanto de llamadas al 016 como de denuncias. Lógicamente, tenemos que esperar un poquito a que se haga un balance. Yo confío que esta semana o la que viene se hará balance, ¿no? De las llamadas, de los correos electrónicos y de las peticiones de apoyo y de ayuda que se puedan estar haciendo por esos WhatsApps, ¿no? Obviamente, el que haya denuncias en comisarías no tiene que servir de termómetro para decir si está habiendo más violencia de género o menos violencia de género, porque en este momento posiblemente el ir a una comisaría a poner una denuncia es la última de las alternativas que se plantea a una mujer víctima de violencia. Bueno, la variable socioeconómica siempre está presente, ¿no? En todo lo que es el análisis de cómo pueden afectar las violencias a los colectivos vulnerables, ¿no? Lo que sí está claro, y hoy salía un artículo muy interesante en el diario al respecto, ¿no? Es que el tema de la clase social es un tema que está afectando especialmente a las condiciones de los hogares en los que tiene que abordarse el confinamiento, las posibilidades, las tasas de desempleo y, por tanto, las situaciones de desgaste emocional y de estrés que están viviendo las familias, ¿no? Cuanto más estrés, cuanto más desgaste emocional, cuanto más tensión pueda haber en un hogar, en una familia, es más que probable, ¿no? Pues que repunten o que afloren todos los conflictos que bien están latentes o que bien vienen desarrollándose en los últimos tiempos, ¿no? No es una variable directa, pero sí es una variable que hay que tener presente. Lo que sí es una variable directa es en cuanto al desgaste emocional que están sufriendo las familias en este momento con el estado de alarma, ¿no? Y es que las familias bueno, pues con menos posibilidades y con condiciones socioeconómicas más bajas, están expuestas a un riesgo mayor de desgaste, de sufrimiento y de alguna manera podríamos decirlo de estrés. Me pregunta Martín que qué rol está teniendo los medios de comunicación en el proceso de visibilización de los planes de protección a la mujer, al igual que el resto de colectivos vulnerables. Bueno, yo creo que los medios de comunicación están teniendo un papel muy activo. Obviamente es una forma de generalizar. Contamos con un amplio abanico de medios, ¿no? Tanto digitales como televisivos, como de programas. Pero en general los programas informativos, los programas fiables, ¿no? Los programas y los medios que ofrecen una información rigurosa, se están haciendo eco de todo este proceso de planes de protección en las redes sociales también. Lamentablemente creo que no es suficiente, ¿no? Creo que tiene que haber un compromiso mayor y posiblemente veamos que se vayan dando nuevas iniciativas a lo largo de estas semanas en las que esos planes de protección no solamente aparezcan en los medios de comunicación, sino que también aparezcan en aplicaciones de uso frecuente, como puede ser Facebook, a forma de anuncio, en forma de pantalla que te aparece, bueno, pues este tipo de cosas que scripts que ocurren, ¿no? Cuando abrimos una pantalla, un ordenador o un móvil. Me pregunta Antonio que cómo afecta que determinados partidos políticos minimicen la violencia de género en situaciones como la actual. Bueno, esto es algo que afecta directamente, esto sí que afecta muy directamente, ¿no? Porque legitima en cierta parte, en cierta medida, a los agresores, ¿no? El que haya un partido político que lo minimice, ¿no? Que lo relativice, que le reste importancia o que desvíe la atención a otras violencias que posiblemente existan y que existen, de hecho, como pueden ser las violencias que sufren las niñas y los niños, ¿no? El que desvíe de esa manera la atención y difumine el foco. No ayuda, desde luego no ayuda nada a que las víctimas se sientan protegidas y se sientan acompañadas y no ayuda nada porque bueno, pues los agresores, los maltratadores encuentran una legitimidad, ¿no? A esa violencia, le restan importancia y de alguna manera pues les da alas, ¿no? Les da mayor seguridad y les refuerza en conductas que no tienen ningún tipo de cabida en ninguna relación. Quizá me sale también haceros una pregunta a las personas que estáis aquí, sois 24, no está nada mal.
Y es si habéis tenido conocimiento de este tipo de planes de protección que decía Martín, o es la primera vez que lo escucháis en este momento, ¿no? Me interesa saber si esto es algo nuevo para vosotros o ya lo habéis escuchado en algún medio. Me ha hecho una pregunta Paqui, y ahora te respondo. Voy a ver si responden más compañeros. A ver, que vais rapidillo, nuevo, primera noticia. Vale, voy a rescatar la pregunta que hacía, a ver, que la estoy subiendo para arriba, que hacía Paqui, que preguntaba que le gustaría comentar la importancia del aislamiento social como control del maltratador. Quizá necesito que me puntualices un poco más la pregunta, Paqui, porque no termino de entender si el aislamiento es el que controla al maltratador o... Aina, me pregunta si puedo repetir la pregunta. La pregunta era si era nuevo para vosotros esta información que estamos dando, que os estoy dando, o ya la habíais escuchado. Pregunta Ángel, si como tercero, como vecino, puede denunciar actos de violencia o lo que presuntamente escuché en confinamiento. Sí, efectivamente. Como vecino puedes denunciar, puedes llamar a la policía y puedes denunciar que se está produciendo una situación de violencia al lado, ¿no? Creo que es muy importante también que como vecinas y vecinos este tipo de denuncias las hagamos con cautela. Me explico. También nos están llegando casos, desgraciadamente, de situaciones de vecinos pues bueno, pues que expresan muchísima hostilidad hacia otros vecinos, ¿no? Y a veces sabemos que puede haber situaciones de violencia de género en la casa al lado, no lo sabemos y nos estamos enterando en este momento y claramente lo detectamos por los gritos, por el tipo de violencia que estamos escuchando, pero en otras ocasiones tenemos que también saber discernir, ¿no? Cuando las personas de al lado igual están teniendo bueno, pues otro tipo de realidades, ¿no? Esto os lo comento porque hace poco en las redes sociales denunciaba una chica una situación en la que, bueno, pues su hermano que sufre autismo tiene momentos muy duros durante el confinamiento y momentos, bueno, pues muy difíciles, como os podréis imaginar, y un vecino había denunciado la situación, ¿no? Yo creo que es importante en este sentido focalizar bien que estamos hablando de violencia de género, que estamos hablando de una situación de maltrato, humillación, de violencia de un hombre hacia la mujer y que esto lo podemos detectar perfectamente, que cuando así lo detectamos como vecinos y vecinas tenemos la posibilidad de denunciar en esos teléfonos que aparecen en la presentación. Pregunta Raquel qué pasa cuando hay maltrato psicológico, pero aún no hay físico, ¿se puede denunciar también en ese caso? Por supuesto que se puede denunciar. Dentro de los contactos que aparecen en la presentación hay WhatsApps para apoyo emocional, hay un número WhatsApp para apoyo emocional y para apoyo psicológico y vamos, en el 016 orientarían claramente sobre qué hacer y cómo hacer. Bueno, pues en estos casos, efectivamente, el maltrato psicológico se puede denunciar, es una violencia también que sufren las mujeres. Y en muchas ocasiones es una violencia más frecuente y antesala a la violencia física y a situaciones de muchísimo daño emocional y muchísimo daño físico. Paqui retoma. Y dice, la víctima al estar en casa sin relación con el exterior, eso sirve como factor tranquilizador al maltratador. Sí, efectivamente, por eso nos preocupa tanto
las situaciones de violencia de género y por eso se está insistiendo muchísimo en que existe un peligro real hacia las mujeres en esta situación de alarma y de confinamiento, ¿no? De ahí que se están reforzando y adaptando todos los recursos. Efectivamente, es una situación en la que el agresor puede sentir un mayor control sobre la víctima. Pregunta Ana que de qué forma están considerados en el plan de contingencia los colectivos de mujeres trans, las mujeres prostitutas. Bueno, pues esto es algo que yo creo que está no contemplado en lo que es el plan de contingencia que ha puesto en marcha el Ministerio de Igualdad para las víctimas de violencia de género, pero todos aquellos casos en los que haya agresiones y violencia física, sexual hacia las mujeres es perfectamente denunciable y los juzgados, la policía sigue actuando. Es decir, los teléfonos de emergencia que antes he puesto en pantalla siguen activos también para otro tipo de violencias y agresiones que puedan estar sufriendo las mujeres. Agresiones que quienes nos movemos en el ámbito de las violencias machistas entendemos que también son violencias de género, que también son violencias machistas. Por eso estás nombrando a las mujeres trans y a las mujeres que ejercen la prostitución. Pero es importante saber que existen recursos en este momento activos para que se puedan juzgar y emitir las medidas cautelares y las órdenes de protección en los casos que correspondan. Aparte, en el caso de las mujeres trans, hay servicios y recursos activos y de apoyo a la comunidad LGBTI y que son localizables tanto en la página de la Fundación Triángulo como de la Federación Estatal de Gays y Lesbianas. No sé si me he dejado alguna pregunta por responder. Yo creo que se ha respondido a todas. No sé si hay alguna más, alguna pregunta más. Sí, yo quiero preguntar. Soy Antonio, otra vez, perdona. ¿Me escucha? Sí, Antonio. Oye, Violeta, una pregunta. ¿Y cómo se afronta en este tipo de situaciones tan complicadas no la violencia física, sino la violencia psicológica en un contexto en el que la víctima ni siquiera puede huir de casa, ¿no? Entiendo que eso es especialmente doloso, ¿no? Porque es un abuso, aunque no es físico, es especialmente lacerante, ¿no? Claro, sí, es especialmente preocupante, efectivamente. Bueno, yo creo que hay un mensaje que decías en tu pregunta, Antonio, que es importante que lo cambiemos, y es que las víctimas de violencia de género sí pueden salir de casa. No están atrapadas en sus hogares. Otra cosa es que las situaciones de maltrato y que el nivel de violencia haga que sea difícil, ¿no?, que puedan abandonar la casa. Pero en este momento el mensaje que queremos transmitir y que queremos trasladar es que las víctimas, las mujeres víctimas de violencia de género, pueden salir de sus casas, pueden pedir ayuda y además se están habilitando, vamos, se les garantiza una alternativa habitacional tanto en los centros de acogida y si no hubiera centros de acogida en espacios seguros donde puedan estar ellas y si tienen hijos con sus hijos. Y este es un mensaje muy importante a trasladar y a tener integrado porque todos los recursos, todos los teléfonos, los correos electrónicos, las aplicaciones que os he comentado antes están dirigidas para garantizar que la mujer sienta la seguridad de que puede salir de su casa. En el caso de la violencia psicológica nos encontramos ante un tipo de violencia en el que la dificultad para abandonar tu casa es mucho más controvertida, es mucho más compleja porque hay todo un entramado de control hacia la mujer por parte del hombre que dificulta mucho más toda esa fuerza que tiene que reunir una mujer para poder dar el paso, ¿no? Y más en una situación así. Por lo cual es muy importante que esos WhatsApps, esos números de WhatsApp que he puesto ahí, estén muy a mano de esas mujeres para que puedan desahogarse. Y hay grandísimos profesionales al otro lado. Hay que confiar en ellos, hay que confiar en el trabajo que vienen haciendo. Y hay que, en ese depositar confianza, hay que también bueno, pues dar el paso y buscar las fórmulas porque hay salidas, ¿vale? Es mucho más complejo ahora, sin duda, pero hay salidas.
¿Alguna pregunta más? Le hemos habilitado también una encuesta donde estaba la presentación de que, con la pregunta que hacía Violeta, Ah, que bien. es la temática nueva para ustedes, que ahora mismo está en un 60-40, un 40% que es nueva y un Bien, 60% pues me alegro por ese 60%. Por favor, puntualizar todo lo que necesitéis y apoyaros todos los matices que os falten. Y el 40 me alegro de que ahora la conozcan. Me pregunta Raquel que si hay alguna iniciativa en la que podáis ayudar como ciudadanos. Sí, hay diferentes iniciativas. Aparte de la mascarilla 19 que comentábamos que están en las Islas Canarias, es importante que os pongáis un poco en contacto con las iniciativas de vuestras propias ciudades y vuestras comunidades autónomas. Como bien sabéis, el tema de la violencia de género es un tema bueno, pues en el que existe una estrechísima colaboración por parte de ayuntamientos y de comunidades autónomas, especialmente de ayuntamientos, con lo cual yo os invito a que busquéis fórmulas con los ayuntamientos para generar esas iniciativas vecinales, esas redes vecinales, y también consultéis las iniciativas que están llevando a cabo organizaciones de defensa de los derechos de la mujer para poder sumaros y uniros. En este momento es un momento muy complejo, pero también es un momento en el que se están dando redes de cooperación absolutamente sorprendentes, así que buscarlas. Por supuesto, dice Paqui que apoyando las campañas institucionales en redes, toda la razón. Sí, difundir, obviamente, sí, hay una iniciativa que es la de difundir una y otra vez. Sí, bien, bien señalado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Pedro, pues si no hay más preguntas, yo agradeceros este rato y en este formato tan raro. No, 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 te agradecemos nosotros a ti el tiempo. Te agradecemos nosotros a ti el tiempo que nos dedicas y también de la conferencia tan instructiva que nos has Sí. dado, muy interesante. Yo creo que con una información muy, muy valiosa y necesaria. Así que no solo esta conferencia, sino que haremos todo lo posible para Sí. dar difusión a la misma, que por eso la estamos grabando Sí, os lo y agradezco un haremos montón. De todo. hecho, he hecho el esfuerzo de hacer la presentación con el objetivo de que desde la Fundación pudierais darla a conocer, difundirla y ahí contribuyáis, ¿no? En esa comunicación que ahora toca. Y bueno, yo creo que los teléfonos, los correos están ahí, sí, pero de todos modos soy fácilmente localizable en las redes, como decía Antonio, así que si alguien tiene alguna consulta concreta, buscamos la fórmula para canalizarla. Muchísimas gracias, Antonio, y a Pedro y a la Fundación. Gracias. Gracias. Antonio. Sí, muchísimas gracias, Violeta. Muchísimas gracias a todos por la participación. Pues vamos a coger la presentación que tan amablemente nos ofreces y la vamos a difundir a través de nuestras redes y de nuestros medios de comunicación social. Y siempre es un placer, Violeta, tenerte con nosotros. De verdad que este es un tema con el que nos sentimos muy, muy implicados y que todo lo que podamos hacer por aportar nuestro granito de arena a resolver esta situación que no debería producirse en ningún lugar del mundo, pues ahí estaremos. Muchísimas gracias a todos por Gracias. vuestra participación. Recuerden que mañana tenemos otra conferencia más de la Hora de la Ortega, en este caso con Benjamín Herreros para hablar sobre coronavirus, crisis sanitaria y crisis ética. Esperamos ma mañana. Muchas gracias.